Fanaticada hípica, bienvenidos a nuestra transmisión de hoy, viernes 12 de febrero de este año 2021. Un placer estar de nuevo con ustedes, comenzando nuestro show de pronósticos con el Stronach Pick 5 desde esta tarde, hoy viernes, en los distintos hipódromos, los cuatro hipódromos. Vamos a estar transmitiendo esta tarde: Gulfstream Park, Laurel Park, Santa Anita Park y Golden Gate Field. Así que bienvenidos a nombre de todo nuestro equipo técnico, el talento de Hípica TV, nuestros compañeros Claudio Espadaro, Pedro Casella, Alfredo Alfonso y un servidor del Caribe Palma. Estaremos llevándoles los detalles para la jornada hípica de hoy en el Stronach Pick 5. Vamos a ver el resultado de la semana pasada. Ahí tienen $43,099 pagó el Stronach Pick 5. Vean los números ganadores. En la pata A ganó el 2, en la pata B ganó el número 5, en la pata C ganó el 11, en la pata D ganó el número 3 y en la pata E ganó el número 6. $43,099. Vale la pena jugar el Stronach Pick 5. Recuerden que el factor multiplicador es $1. Ahí tienen la jugada mínima o el factor multiplicador $1. 12% es el takeout. Por eso es que paga tanto dinero el Stronach Pick 5. Y vamos a ver las patas, las carreras que se van a correr. Comienza en la octava de Laurel Park, en la octava de Maryland Jockey Club. Es la pata A del Stronach Pick 5 de esta tarde, hoy viernes 12 de febrero. La pata B, la séptima de Gulfstream Park. La pata C, la octava de Maryland Jockey Club, la novena de Maryland Jockey Club. La pata D, la tercera de Santa Anita Park. Y la pata E, la segunda carrera del hipódromo de Golden Gate Field. Vamos a ver ahora los tickets en la pantalla de Hípica TV. Ahí tiene el ticket recomendado por nuestra compañera Claudia Espadaro por $81, con una fija. Abre la pata A, el 10, Gentleman Joe, ese con Alex Cintrón, es la pata, la línea de Claudia Espadaro en la pata A para esta tarde. Y nuestro ticket por $108. Vamos a verlo en la pantalla de Hípica TV. En la pata D es nuestra base, nuestra fija, el 2 Disco Fever, número 2. El 2 Disco Fever en la pata D es nuestra fija, nuestra línea. La yegua Disco Fever con Mario Gutiérrez. Esta es la tercera de Santa Anita Park, la pata D, esta tarde en el hipódromo o en el Stronach Pick 5. Vamos a comenzar entonces rápidamente con el pronóstico de las cinco competencias válidas para el Stronach Pick 5, comenzando en la octava de Laurel Park. Esta prueba es un Allowance por $42,000, caballos de 4 y más años, una milla la distancia, la pata del Stronach Pick 5. Voy a abrir con el número 5, Prince James, el pupilo de Miguel Vera, con J.D. Acosta, tremendo segundo en su última competencia, en un Allowance por $44,000, se perdió 99 segundos exactos para la milla, con un Bayer de 83 puntos, muy bien, este caballo arribó bastante cerca, apenas un cuerpo, quedó de superturno, el pasado 6 de febrero trabajó los 4 frenos en 48 segundos y 4 quintos, Miguel Vera, cuando corre en yunta con J.D. Acosta, tienen 15% de efectividad en victorias, es mi primera selección, él tiene 2 segundos y un tercero en este tiro de la milla en 4 oportunidades que ha corrido la distancia. El 10, Gentleman Joe, la línea de Claudio Espadaro en segundo término con Alex Cintrón, 3 segundos de manera consecutiva. En su última competencia perdió una para llorar, apenas a medio cuerpo en 1.700 metros, se perdió en 104 segundos y un quinto, un ejemplar con primerísima opción a la victoria, anda extraordinario. El pasado 6 de febrero trabajó los 4 frenos en 47 segundos y 3 quintos. Fue el segundo mejor ejercicio de 89 ejemplares que trabajaron ese día esa distancia. Anda súper extraordinario. Le coloco una gringola Hamilton Smith a este ejemplar Gentleman Joe. Y él, cuando coloca gringolas por primera vez, tiene 8% de efectividad en victorias. En la ruta, por la distancia de larga de la milla y más allá, tiene 13% de efectividad en victoria Hamilton Smith, segunda selección el 10, y voy a completar con el 2 Axolve, buscando un buen dividendo, un caballo que tiene 4 segundos en esta distancia de la milla, él ha corrido 8 veces la distancia, 4 segundos, lo corre el líder de la estadística en el hipódromo de Laurel Park, o Maryland Jockey Club, Alexander Crispin,
28% para el campeón Claudio González y Alexander Skripin cuando corre en Yuntel. Viene a arribar cuarto bastante cerca en 1100 metros y pienso que lo va a hacer muy bien en este tiro de la milla. Así que 5, 10 y 2 para mí en la pata A, la octava del programa. Vamos a la pata B, que es la séptima de Gulfstream Park. Esta prueba, bueno, hay varios retirados en esta competencia. Están retirados el 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 13. No van a correr en esta prueba, una carrera pareja. Voy a abrir con el 12 en primer término. El ejemplar What Makes Sam My Run. What Makes Sam My Run. Tremendo segundo detrás de Tarantino en su última carrera en grama. Este caballo número 12, a pesar del puesto de pista que no es el mejor en este tiro de la milla, es mi primera selección. Lo repite el campeón panameño Luis Sáez, que cuando corre en junta con George Weaver tienen 31% de efectividad en victorias. Primera marca, este número 2 en la séptima. El 4, Hyperfocus con Hirado Ortiz Jr., un ejemplar que viene corriendo en tierra. Él reaparece luego de 230 días sin correr. Reaparece con 6 trabajos muy bien este pupilo de Top Fletcher. Fletcher con Hirado Ortiz, 35% de efectividad en victorias. Top Fletcher cuando pasa de tierra a grama, 26% de efectividad en victorias. Anda muy bien, le coloca la así por primera vez, segunda selección. Y voy a completar con el 10, Giger, con Edgar Sayas. Un ejemplar que no le va a tomar en cuenta su última carrera, en su penúltima arribó segundo, aunque esta competencia fue en tierra, pero Safi Joseph cuando pasa de tierra a grama tiene 13% de efectividad en victoria y cuando corre en junta con el campeón puertorriqueño Edgar Sayas, 29% de efectividad en victoria para este número 10, 12, 4 y 10 en la séptima. Vamos a la novena de Laurel Park, que es la pata D. Esta competencia de la Traffic 5, un clinic por $5,000, 1,400 metros, 7 furlong, una carrera pareja, sin duda alguna. Vamos a abrir con el 8, Exchange Fever, con Alexander Pimpin, el líder de la estadística en el Maryland Jockey Club, un ejemplar que está de super turno, viene a arribar cuarto, 3.5 cuerpos, en su última carrera en 1,200 metros. Este pupilo de Michael Gorham, primera selección, el 4, el ejemplar El Rojo, el conducido por Joan Rosado, tremendo segundo en su última carrera, quedó listo para el triunfo para la victoria, perdió una para llorar, apenas un cuarto de cuerpo en 1,200 metros, ahora tiene 200 metros adicionales para su atropellada, segunda selección, y voy a completar con el 11, Company Clown, el conducido por Alex Cintrón, un ejemplar que luce bajado del lote, superior en el papel, el estilo de Claudio González, muchísima oportunidad la victoria, 8, 4, 11 en la novena, que es la pata C. Vamos ahora a la pata D, que es la tercera de Santa Anita Park. La pata D, esta prueba es la cuarta del Strong Peak 5. Esta prueba es un optional claiming por $50,000, el 6.5 furlong, 1,300 metros. Atención, nuestro director, estamos en la pata D. Aquí corre nuestra fija, nuestra línea, el 2 Disco Fever, la pupila de Richard Baltas con Mario Gutiérrez. Igual que rompió el maiden de manera sensacional y espectacular, de punta a punta, corriendo por primera vez en grama. Me agradó muchísimo el video. Es cierto que se enfrenta a las ganadoras de una, pero esta yegua la ve ganar con fuerza, con determinación y, repito, totalmente transformada en la grama, la pupila de Richard Baltas. Richard Baltas, cuando viene de ganar para repetir su victoria anterior, tiene 13% de efectividad en victorias y en más de 80 carreras y 22% cuando corre en junta con Mario Gutiérrez. Ella corre con 2 libras menos con respecto a su última, viene a correr esta tarde con 121 libras y en carrera de grama de velocidad, Richard Baltas tiene 22% de efectividad en victorias. El pasado 7 de febrero, hace 5 días, trabajó los 4 frenos en 48 segundos. Muy bien para esta número 2, Disco Fever, número 2. Nuestro director, estamos en la pata de Disco Fever, número 2, de fija y de línea, en esta tercera de Santa Anita Park, la pata D. Y vamos a la pata E. Ahora la pata E. Ya estamos en la pata E, la última. Vamos en la última, ya, Héctor. La pata E. Esta prueba es que en un maiden por $8,000. Esta prueba es en 5 furlong, 1,000 metros en la tapeta de Golden Gate Field. Yeguas de 3 años debutantes y perdedoras. Vamos a abrir con el 4, Wild Dramatic, la conducida por Evan Román, o Wildly Dramatic. Tremendo segundo en su debut, esta pupila de Jonathan Wan, 26% para Jonathan Wan y Evan Román cuando corre en junta en la segunda carrera después del debut.
24% de efectividad en victoria para el campeón Jonathan Wong en más de 40 carreras, en carreras de velocidad 24% también, sin duda alguna es el enemigo a vencer, primera marca el 4, el 5, Your Old Tuck con Asael Espinosa, una yegua que luce bajada de lote, bajada de agrupación, esta pupila de Peter Ayrton, ella viene de Corpín Santanita, se la traen ahora aquí a Golden Gate, en carrera de velocidad. Peter Ayrton tiene el 9% de efectividad en victoria en más de 90 carreras. Bueno, trabajó de manera sensacional esta yegua el pasado primero de febrero, hace 11 días, 4 frenos en 47 segundos y 2 quintos de manera extraordinaria. Y que incluir la segunda selección, voy a completar con Guayasha, la pupila de Brain Ride, con Catalino Martínez, que tiene mucha velocidad. Me digo que viene de correr un maiden por 25.000, ahora va a correr un maiden por 25.000. Catalino Martínez es un jinete muy habilidoso, corriendo en punta en velocidad, anda bien, trabajó tres furlongs en 37 tactos, 4-5-8 para mí en la pata E, la última de esta tarde en el Stronach Peak 5, que es la segunda de Golden Gate Field. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Hípica TV. Vamos a comenzar con el ticket de Claudia Espadaro y lo tienen por $81 en la pata A, que es la octava de Laurel Park. El 10, Gentleman Joe, número 10, con la base de Claudia, y nuestro ticket por $108 en la pata D, que es la tercera de Santa Anita Park. El 2, la yegua Disco Fever, número 2, y fija mi línea, mi best last para esta tarde en el Track 5. Amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos. Os invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía, porque estamos aquí en nuestro canal, nuestra señal, que ya comenzó la transmisión del día de hoy. Ya venimos con unos pocos minutos. Vamos a arrancar con el show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park esta tarde en Maryland Jockey Club. Continuamos por aquí, por la pantalla de Hípica TV.